Acabamos de firmar este, un, un pensamiento que venimos, que venimos poniendo sobre la mesa hace tiempo, que tiene que ver con poner el movimiento el engranaje de un momento en Argentina que las cosas están complicadas por todo lo que ya sabemos, pandemia, cuarentena, que son los efectos, ¿no es cierto? Y, y de esta manera tratar de buscar y que quizá con un trabajo cotidiano, con mucho esfuerzo de, de muchos años y que la gente nos conoce porque bueno, siempre hemos respondido. Y nos parece importante responder en este momento para ver si colaboramos en algo, ¿no es cierto?, en todo lo que se viene. Nosotros hace aproximadamente un mes firmamos Mendoza Activa con la red de Edificar. Y Mendoza Activa la firmamos. Eh, Poniendo sobre la mesa también algunas ideas antes de la firma, en definitiva, ¿no es cierto? El que acabamos de firmar dinero. con la red Edificar eh, se firmó en el contexto del laboratorio de vivienda que se creó a principios de este año en el ámbito del ministerio. La idea es empezar a construir los prototipos de los que hemos venido hablando y que hemos venido desarrollando junto con la subsecretaría de Obras Públicas de la provincia. Este es el primer paso en el que vamos a concretar la construcción de cuatro prototipos, iniciando por uno que construiremos en el municipio de Capital. Vamos a seguir. Ir por San Carlos y por Godicruz Cruz y el cuarto estamos evaluando qué otro departamento que tenga alguna característica climática distinta podemos eh, llevar a cabo la, la construcción. Cuando uno habla de vivienda sustentable generalmente en el imaginario de la gente uno piensa una vivienda con muchas prestaciones distintas a una vivienda tradicional. En realidad lo que nosotros buscamos desde el laboratorio es que la vivienda sea eficiente y sustentable desde la orientación o desde el terreno donde nosotros construimos. Pero estas sí van a tener algunos otros condimentos, como por ejemplo construcción no tradicional, construcción industrializada, que eso nos va a generar un ahorro en tiempo. Va a tener paneles solares, va a tener calefón solar y va a tener eh, todo lo que tiene que ver con eh, en la envolvente de la vivienda para generar una mayor eficiencia energética. La primer casa piloto va a comenzar ahora en el mes de octubre. Estamos terminando el tema de, de, la, de los llamados de licitación para mano de obra. Y calculamos que la duración de la obra va a ser de tres meses.